Aquí estamos, Skyfield. Parece que va a haber que aplazar el campeonato. Parece que va, yo voy. Mamá, me estoy mojando. Hemos pasado el día bien, ha aguantado la tarde y se ha puesto ahora a tover, pero esperemos que pare y sigamos dándole caña. Están aquí el Choco y el Rica, gente de Badajoz ahí a tope. Ya, muerte y destrucción. Bienvenidos a Guananguit desde Mérida. Aquí estamos, chavales, viendo a los profesionales más curtidos, mucho nivel. Vamos a disfrutarlo como auténticos pípules. Venga, Ichi Henry. Están los chavales pequeños dándole mucha caña y la gente de fuera ha venido y hay un nivel muy alto, la verdad que sí, hay un nivel alto. Bueno, aquí estamos en la entrega de premios de la tercera edición del Campeonato de Skate de Extremadura. El día ha sido a tope, la gente ha patinado muchísimo y bueno, al final nos ha caído la lluvia, pero bueno, hemos sacado los resultados y hemos tenido un buen día de skate aquí una vez más en Mérida, en la Factoría Joven, y esperamos que muchos más años podamos repetir este tipo de eventos aquí en Extremadura. ¡Jamón! Bueno, pues ya en el final de esta tercera edición del Campeonato Regional de Extremadura de Skate, una edición que ha tenido un nivel espectacular, una edición muy especial donde ha habido unos premios, pues bueno, muy importantes. Hemos tenido, pues bueno, jóvenes de nuestra región, de norte a sur, de este a oeste, y jóvenes que han venido incluso desde otros países como Londres, de otras regiones como Mallorca, han venido desde Barcelona, Cádiz. Por lo tanto, eso hace que se enriquezca muchísimo más lo que es este concurso y se enriquezca mucho más lo que es el skate en nuestra región, en Extremadura. Yo segundo y este pringao el primero. Was fun, right? It's fucking good. Hola, buenas. Me llamo Juan Abril. Y nada, estamos aquí en Mérida, acaba de finalizar el campeonato, como veis un primer puesto y bastante bien, mucho en Goriles, mucha gente de todas partes de España, gente que ves en revistas, en vídeos, gente con la que no patinas a diario y que la verdad es que es un placer, tanto conocerlos como persona como patinar con ellos. Aparte de patinar siempre con mi gente habitual de ciudades cercanas como son Mérida de Plasencia y con mis colegas de MSB que patino todos los días en Cáceres. Y nada, aquí ha finalizado el campeonato y la verdad es que bastante bien y espero que se repita el próximo año. Muchas gracias. Y muchas gracias a The Limit Shop por ayudarme, a MSB por el engorile de todo el día y a toda la gente que me apoya y me ayuda, desde mi madre y mi padre hasta el que te da la mano cuando vienes al skate para y te saluda. Esto es todo.
esto es Once a Week. Se ve nuestro programa solo haciendo un clic. Ya está aquí en el escenario, haciendo un semanario del Monopatín. Follow me por el calendario.